Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia le saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días. ¿Cómo les va? Buen día a todos. Joel, Flavia, un gusto estar con ustedes y comentarles y que me pregunten más que nada un poquito cómo ha sido este proceso. Digo que ha sido de mucho tiempo frente a una situación compleja para la ciudadanía de Villa Carlos Paz. El agua vuelve a ser del vecino carlospacense. Eso es fundamental siempre aclarar porque había un deco, un manto de cierta mentira que se trató de instaurar de que íbamos por la privatización. Estamos orgullosos desde el Estado Municipal empezar a prestarle en forma definitiva algo, insisto, que es de los vecinos carlospacenses, un servicio esencial y prestado por un municipio. Hay que revalorizar la posibilidad de los gobiernos locales de llevar adelante este tipo de gestión pública y que tiene que ver con algo tan cercano y tan necesario para el vecino. Intendente, sin lugar a dudas, esto va a marcar un antes y un después para la comunidad de Villa Carlos Paz y también para esta concesión del agua que tenía esta cooperativa. Para llevarle un poco de contexto, sí, de background a la gente en relación a cómo se origina este conflicto, podríamos repasarlo un poco, esto que, como decíamos, durante más de 5 décadas estuvo en manos de la COPI y ahora ha pasado a manos de los vecinos mediante la municipalidad. Es así, en los orígenes, y hay que revalorizar siempre o poner en valor lo que es el sistema cooperativo que ha sido fundamental en las sociedades de muchas de las poblaciones en esta gran división geográfica política que tenemos en la provincia de Córdoba. Pero cuando los conceptos del cooperativismo se distorsionan, y esto significa cuando desde las dirigencias se produce esa distorsión. En definitiva, las gestiones públicas tenemos esa periodicidad cada 4 años que el vecino vuelve a elegir, renueva confianza o elige opciones distintas. Los esquemas del sistema de cooperativa dentro del marco dirigencial es muy difícil de que existan esos recambios. Esas distorsiones se han dado y eso ocurrió con la cooperativa integral en Villa Carlos Paz. Así que ese proceso de más de 50 años tiene sus diferentes momentos. Y hay una disociación en los últimos años, claramente, ya con un contrato vencido y cuando en su momento Esteban Avilés, como intendente, dispuso por decreto retomar este servicio desde el municipio, para el municipio, con los vecinos, y ahí empezó un derrotero y un proceso jurídico, judicial muy importante. Creo que en vez de invertir en infraestructura se encargaron de invertir más que nada en abogados. Y así hubo respuestas del TCJ, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en definitiva a lo que llegamos hoy, un proceso de asunción o reasunción del servicio de agua, con trabajadores, muchos de ellos, que han sido absorbidos por el gobierno municipal en este proceso, apelando también a su conocimiento, experiencia e idoneidad, y tener a partir del viernes pasado una respuesta desde el municipio para con los vecinos, con un servicio que vamos a asegurar la calidad con una fuerte inversión frente a una inversión de tantos años. Y vuelvo a repetir, esa disociación que se dio de algo tan importante como la cooperativa integral, que fue utilizada desde la dirigencia por fuera de lo que era el concepto que la ciudadanía y la comunidad carlospacense estaba exigiendo. Intendente. Así que es un momento muy importante porque hemos invertido fuertemente. Hemos, en ese proceso, una ciudad turística como esta, también sufrido situaciones de violencia, de corte de calle, de quemada de gomas, situaciones que no están acostumbradas el vecino carlospacense. Y en definitiva, si el 30, en este marco de legalidad, hemos podido asumir, como digo, en forma definitiva el servicio para todos los vecinos. Claro, intendente, a eso iba puntualmente, porque sí, los momentos de tensión realmente fueron fuertes. Y la pregunta va sobre esto. En su fuero íntimo y a partir de las últimas conversaciones que tuvieron con la COPI, ¿está terminado realmente el conflicto? De hecho, se lo pregunto, ¿no? En lo legal ya está terminado. Pero ¿cree que se ha acabado finalmente esto? Nosotros hemos regido siempre el marco de la legalidad y en los estamentos que hemos tenido que participar lo hemos hecho y por eso estuvo presente el ARCEP, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, la Cámara Primera, el Tribunal Superior de Justicia, inclusive la Corte Suprema. Creo que no es una cuestión de conflicto, sino una cuestión de legalidad. Siempre en el fuero íntimo teníamos inclusive la duda frente a esas dos situaciones que fueron en este proceso, con estas
condimentos de violencia que no eran los esperados, los que necesariamente teníamos que tener una resolución definitiva con una entrega y traspaso en forma voluntaria y pacífico. Creo que eso lo logramos y eso, presidente, plantea una madurez necesaria de todos los niveles dirigenciales frente a la ciudadanía. Entendemos de que hay situaciones, nosotros hemos hecho el recorrido, hemos encontrado en las estaciones de bombeos situaciones de una fuerte desinversión, hemos acercado y ya todo el equipo técnico responsable analizando la situación de la planta de agua que tenemos en Cuesta Blanca y efectivamente dejaron prácticamente sin insumos necesarios para su funcionamiento, pero nosotros hicimos la previsión necesaria ante esta situación que podía pasar y efectivamente pasó. Pero en definitiva ya estamos operativos, ya estamos trabajando y el servicio, vuelvo a repetirlo, y que va a ser un ejemplo para toda la provincia de Córdoba y las ciudades que tienen cooperativas, creo que es un repreguntarse también esa posibilidad de los estados municipales de prestar servicios básicos de la forma que corresponde. Uh-huh. Uno, como me decía Joel, siempre tiene esa preocupación frente a los antecedentes violentos. Pero creo que esa madurez necesaria hacia adelante implica una seriedad tal. Creo que estas situaciones de conflicto violento no se van a volver a suceder. Ojalá. Yo creo que es así. Ojalá. Intendente, bueno, simplemente agradecerle por estos minutos y por su testimonio. No, a ustedes gracias. Siempre han tenido ese concepto tan, tan básico y necesario para la ciudadanía, no solamente de Villa Carlos Paz, sino de Córdoba, que tiene que ver con comunicar como corresponde. Uh-huh. Y en eso creo que la seriedad y la forma objetiva con que asumen cada una de su comunicación ha sido fundamental en este proceso. Inclusive, recordemos que muchos de sus compañeros también periodistas han sufrido acciones violentas también desde la cooperativa integral. Uh-huh. Y siempre fue una solidaridad total del Estado municipal. Saber y contarles por último al ciudadano de Villa Carlos Paz y al ciudadano cordobés que durante estos años ha cobrado esta cooperativa integral un sobrecobro llamado capitalización, que llevaba al costo del servicio a más del 50% de lo que sería una factura común. Uh-huh. Efectivamente, a partir de la prestación desde el Estado municipal y ya en lo que va a ser la facturación de julio, no va a tener ese concepto de capitalización, por el cual pedíamos no nosotros como Estado municipal, sino tanto tiempo los vecinos para que no se les cobra. Enhorabuena. Intendente, muchísimas gracias. Gracias, Joel, Flavia, un gusto. Gracias. Abrazo a todos.